Exulten por fin los coros de los ángeles. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy jueves, vemos cómo Jesús le pasa algo tan humano cuando va a Jerusalén, se pone a llorar y exclama: Jerusalén, Jerusalén, ¿no? ¿Cómo te has resistido? Le ha querido abrigar, pero cuando hay personas que se niegan en el fondo a poder tener una esperanza de vida, de compartir con los demás, incluso con la apertura a la divinidad. Por eso te digo que no quedará piedra sobre piedra. Qué fuerte estas palabras de nuestro Señor Jesús. O sea, cuando el ser humano pierde este núcleo fundamental de una espiritualidad, ¿no? Perdemos nuestra alma, nuestros huesos, nuestra historia, ¿no? Perdemos algo fundamental. Por eso es fundamental que Jesús, ¿no? Cuando dice: Jerusalén, te he querido en el fondo, y dice el texto que se pone a llorar. Jesús dos veces llora cuando muere su amigo Lázaro y cuando ve a sus coterráneos tan duros de corazón. Eso le emociona, le causa sensaciones tan, tan profundas, ¿no? Y por eso le anuncia el reino de Dios y se niega. Queridos hermanos, la actitud nuestra debiera ser y pedir al Señor que nos dé humildad de poder abrirnos siempre al actuar de Dios, poder reconocer cómo Dios sigue actuando, incluso en medio de esta pandemia, en medio de tantas dificultades en nuestro país. Dios sigue actuando para mostrarnos y darnos su salvación. Que el Señor les bendiga y tengan muy buen día. Exulten por fin los coros de los ángeles. Exulten.